Ah. Ah. Hacemos un minuto de meditación. Hacemos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya aria, Así oí una vez. El Bhagaván estaba mostrando un pico de buitre en grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos. Llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería de su un hijo de buen linaje. Que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. Ni ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. El mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate, para gate, para sangate bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sagatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la Asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas del diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas. Lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas. Que todo esto se extinga, que desaparezca, que se resuelva. Lea de la Kini en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka samara saschadara samara yape. de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen que se apaciven que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. <laughs>

Tratemos de establecer una buena motivación, establecer una mente que decide querer escuchar estas enseñanzas con el objetivo de ir con ello creando las causas que nos lleven a alcanzar ese estado perfecto, ese estado completo de un Buda, porque es la única manera para poder guiar a todos los demás seres, nuestras madres, y llevarlos a ese estado iluminado. Ya, dame un poco de agustar a los hombres. Me llega a dar dos. Dice Geshela: Yo creo que ayer el burro que estaba hablando no lo hizo muy bien porque hoy solo está la mitad de los que estaban ayer. ¿Eh? Sabado, todo el mundo tiene su coserés. <laughs> y además no solo eso, los miércoles Steve suele dar la, la meditación, la clase de meditación y, y, y bueno, hubo quien no se enteró que hoy no tocaba meditación. Entonces tenemos gente de la que venía a meditar. Entonces pues nada, que les puedo decir? Que perdonar que haya interrumpido vuestra clase. Uh -huh. Y bueno, pues eh, lo siento que el día de hoy no vaya a ser meditación, que lo que vamos a hacer es un tipo de charla y a lo mejor no vas no va a ser tan agradable y tan bonito como uh -huh. esperaban con la meditación. Uh -huh.

Cómo proteger al país de economía o de por ejemplo de en relación a, a la familia o charlas en cuanto pues cuestiones personales cómo conseguir algo de manera individual es decir hay muchos tipos de charlas charlas incluso algunas de ellas pues para escuchar algo bonito que nos haga sentir bien y algunas de esas charlas a veces lo que escuchamos solo nos hace pues enfadarnos más. Entonces, en ese otro tipo de charlas, aquello que en nuestra mente existe y que es lo que provoca nuestro malestar son las emociones aflictivas. Y muchas veces los otros tipos de charla lo que están provocando es aumentar más nuestro enfado o aumentar más nuestro apego, nuestro deseo. Por lo tanto, están provocando que aumenten más. Las causas que nos llevan a, a pasarla más, a experimentar sufrimiento. Por eso la charla del día de hoy es diferente a una charla cualquiera, porque lo que se va, el tema que se va a tratar aquí es acerca de cómo controlar nuestra mente, cómo dominar nuestra mente, o cómo ese aspecto eh, descontrolado de nuestra mente, cómo controlarlo, cómo crear esa felicidad que estamos buscando, cómo encontrarnos mejor. Y claro, es una charla diferente a otras. Uh -huh. Y la verdad es que, se la con mucha humildad dice, no es que yo sepa mucho, pero lo que se va a comentar aquí es también cómo nosotros encontrarnos mejor y en la medida en que nos encontramos mejor, también lo que nos rodea, el lugar que nos rodea, se encontrará mejor. Uh -huh. La gente se encontrará bien. Entonces uh -huh. también es para bien común. En cuanto a conseguir esa felicidad y bienestar, pues puede conseguirse podríamos decir, por un lado, por objetos externos y por otro lado, por un trabajo interno. No podemos negar que también estamos objetos materiales, también estamos cuestiones externas que nos favorezcan. Cuando faltan esas cuestiones básicas,

con el aspecto interno, el aspecto interno es mucho más importante. Porque cuando uno consigue ese bienestar por un trabajo interno, entonces ese bienestar, esa felicidad se mantiene a pesar de las circunstancias externas. Y si solo fuera lo externo lo que trajera ese bienestar y esa felicidad, entonces aquellos que tienen más y más y más y man, mientras más tengan y mejores tengan tendrían que ser más felices pero sabemos que los que entre más se tiene más mejor más mejores cosas se tienen pues más preocupación más sufrimiento más angustia más temor de que alguien se lo vaya a quitar ese bienestar externo entonces y aquí dice que será yo como no sé como no tengo nada, pues tampoco puedo decir no no puedo pensar que teniendo más uno es más feliz, pero sí, aquellas personas que tienen de todo ellos mismos lo dicen no encuentran ese bienestar, no se encuentran totalmente felices, el más se tiene también implica más preocupación yo ¿Mm? y además entre más cosas se tienen externas eh, también puede provocar un, un trabajo una falta de trabajo interno pero la cuestión principal es que no importa cuántas cosas externas uno pueda tener cuando llegue el momento de la muerte lo vamos a tener que dejar seas pobre seas rico cuando llega el momento de la muerte uno deja todo. Y además, si uno trabaja con su propio bienestar interno, trabaja con su propia mente, entonces se encontrará bien

Además, eh, para que esto suceda, para que podamos encontrar ese bienestar interno, ya sea que estemos con una pareja o con el dinero que tengamos o con el trabajo que tengamos o con, con lo que ya tenemos, aprender a sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Precisamente lo que más malestar y sufrimiento y dificultades trae a una persona es la insatisfacción. Y el tener tantos deseos, el ir detrás de esa mente del deseo y la insatisfacción solo trae mayor malestar, mayores dificultades. Así que en el momento en el cual nosotros

Y bueno, para aquellas personas que ya son más mayores, pues a lo mejor esto no les toca, pero para los jovencitos, que les da por, tienen una pareja, un novio, una novia, y están cambiando de pareja, y de, como si estuvieran cambiando de ropa, con una facilidad. Y no simplemente es el hecho de cambiar de pareja, cambiar de novio, de novia, sino el sufrimiento que eso también acompaña. Porque no es simplemente dejarlo y ya. Hay un malestar, hay sufrimiento, hay problemas que se experimentan. Y el hecho de que uno cambie con, y quiera cambiar con tanta facilidad o no pueda mantenerse en una relación es también debido a la insatisfacción y a esa mente que está deseando, deseando y deseando. A lo mejor, por ejemplo, dice, es que no compartimos la misma visión, seguramente que me encontraré a otra persona que compartamos la misma visión y vamos a estar estupendos y todo va a ser mejor que lo que tengo ahora. Entonces, esa insatisfacción, ese querer más y más, es lo que nos lleva pues, en este caso, pues a ir en busca de otras parejas, de otras personas y en ese proceso pues uno uno lo pasa mal. Entonces, muchos se pasan la vida yendo detrás del deseo y cuando uno deja de ir detrás del deseo cuando uno se siente satisfecho con lo que tiene se encuentra bien ahí va creando ese bienestar esa felicidad ya o en ese momento en esta misma vida y otra cosa más la insatisfacción nos lleva el poder cumplir lo que queremos, esa insatisfacción nos lleva a cometer más negatividades. Por eso cultivar la satisfacción también de alguna manera nos está evitando crear más negatividades en esta vida. Uh -huh. Uh -huh y bueno pues precisamente el ir queriendo más y más y más es lo que nos trae tantas dificultades no solo en nivel personal a nivel personal sino también a nivel social ese ir en busca de más y más y la verdad es que nunca estamos contentos porque buscamos algo más y ya lo tenemos y se quiere algo más y más y porque se tiene la idea que entre más se tenga mejor se tenga más felices y también nos lleva al otro lado a pensar yo no tengo no a mí me falta a mí me falta y quiero más y quiero más y esa ese pensamiento, esa idea de que a mí me falta, yo no tengo lo que otros, pues eso también nos está entristeciendo, nos está haciendo sentir mal, nos nos empeora la situación en la que estamos. Cuando a lo mejor realmente no estamos tan mal, pero es el querer, el querer te hace ver que tú no tienes y eso también pues afecta. Así que no solo es una cuestión individual, porque también eso es lo que ha llevado a conflictos entre países, sociedades, el ir en busca de algo más. Y eso también nos está hablando de que nos estamos como identificando con algo, con, con yo, yo quiero más, quiero más. Y, y bueno así que aquel de como le llama Pedro el de la cabeza blanca <laughs> hay, hay, hay. hay que aprender a sentirnos satisfechos con lo que ya tenemos <coughs> hay un hay un dicho tibetano que dice así 다들 늘듯이요. 심한 카드 다들 샘듯이. 네. 배배 담배셔기 열때 구주 전부 열었어. 단데 지 구유 간데지 연아 소소로 지 남이 구유 이나다. 벤저 이나다. 강바 이나다. 머더 이나다. 간데지 이나 다 네마 주지산 단데지 주도 열었어. 다 대망인 거지 지 여러 전 섬생 상무 망보다는 Tende yunga yamares. Ngame satsar res, yini kuja maja badan rikimares. Kuja jaa guguri de, kuja jamna jadaan shinguri res. Odo shibu chigi de chayna yunga yamares. Kanda e, tanday kuyu de susu muni ngama susar res. Ngame mili urimuji, tanday mili urimuji. Ode res. Ode son Porque si esta vida nos la pasamos en buscar y en busca y querer, querer y buscar más dinero, más posesiones, y solo estamos pensando en querer más y más y más, pues no porque lo pensemos todo el tiempo, porque lo querramos con mucha fuerza, lo vamos a conseguir. Porque el dicho tibetano dice así: Lo que tenemos ahora. Lo que vivimos ahora es consecuencia de lo que hice en mis vidas anteriores. Y si quiero saber lo que va a ser de mí en el futuro, solo tengo que observar mi mente. Entonces el dicho que en realidad es un dicho popular, pero tiene un significado muy profundo. Si tú quieres saber lo que hiciste en el pasado, qué tal te portaste, nada más tienes que observar qué estás viviendo en esta vida, qué experiencias estás teniendo en esta vida. Y si tú quieres saber cómo te va a ir en el futuro, en las vidas futuras, nada más tienes que observar cómo se encuentra tu mente. Entonces, si en este momento, pues afortunadamente, pues tenemos dinero, tenemos un hogar, tenemos coche, tenemos una familia, lo que sea, es porque en el pasado, en las vidas anteriores, pues nosotros cultivamos las causas y ahora estamos pues experimentando las consecuencias de las acciones que creamos en el pasado y si, si lo tenemos ahora si lo vivimos ahora es porque hemos creado las causas en el pasado y si no lo tengo no significa que por más que lo piense por más que lo desee lo voy a conseguir si no se han creado las causas no se va a experimentar las consecuencias de ello y también, eso nos, también hay, no hay que caer en el otro extremo de decir, bueno, pues ya lo, ya lo que hice en el, en el pasado, ya lo hice, pues ahora pues no hago nada y esperaré que madure el resultado de mis acciones. Tampoco es no moverse, no hacer nada. Ya está la acción acumulada, nosotros tenemos que ir creando las condiciones favorables para que eso madure. Y si no madura, es simplemente porque no hemos creado las causas y. Por más que estén las condiciones, por más que lo piense, por más que lo desees, si no has creado la causa, no experimentas el resultado. Por eso dice dicho otra vez: si quieres saber qué hiciste, cómo te portaste en el pasado, nada más tienes que ver qué experiencias tienes ahora. Y si quieres saber cómo te va a ir en el futuro, hay que observar tu propia mente. También se nos dice que debemos que procurar que nuestra mente se abra se expanda y cuando digo que la mente se expanda no es como una tela que nosotros la vamos a sacudir y expandir no es algo más 이네 kāngiñ thākiñ 남다 jīng 이네 남다 망부 āmāṅ pū shēni, tā tōn sū majii sūsi. āmdhā tā jīng nā, sīmdhā shēni, pēn 님도 nā sūsū nā mī 담사 kāpañiñ pū nā nyamdhā sīmdhā shiro jīk 다데 kāngiñ tā nām sā mēhā pū rīk rūwa, tē rīhā mēhā pū sāma tāni

Hay que tomar en cuenta que todo lo que está en el samsara y todos los seres que están en el samsara no, es, no hay ninguno que se libere del malestar, del sufrimiento, todos tienen problemas, todos los seres, o pensemos en los humanos, todos los seres humanos tienen problemas, todos. Ahí la diferencia a la mejor está en que unos tienen problemas más grandes, más graves, otros menos graves, pero todos tenemos dificultades. Entonces, si las dificultades, los problemas están ahí, ¿para qué, ¿para qué aumentarlos con nuestra preocupación, con nuestros miedos, con nuestras angustias? No vale la pena, porque entonces solo empeoramos la situación, solo la vivimos peor de lo que ya es. Además, vamos a verlo con, con lógica: si realmente el preocuparse, el angustiarse, el tener miedo, etcétera, Sirviera para algo, si eso me ayudara a resolver mi problema o eliminara el problema, pues entonces yo ya le estaría diciendo a mis familiares, a mis seres queridos, a todos los que me conocen: preocúpense, preocúpense mucho, mucho, porque entre más nos preocupemos, solucionamos el problema, desaparecerá el problema. Pero sabemos que eso no sucede, que la preocupación no soluciona nada, no resuelve nada. Hay que ver el problema con inteligencia y verlo, bueno, tengo esta dificultad, tengo este problema, ¿Hay, proba hay posibilidades para solucionarlo, hay una forma para solucionarlo, si hay una manera, pues entonces, ¿para qué preocuparnos? Vamos a trabajar para solucionar el problema. Y en el caso en el cual el problema en el que nos encontremos, pues no tuviera manera de solucionarlo, pues tampoco hay por qué preocuparnos. Más bien, bueno aceptarlo y decir, bueno, algo hice en el pasado y ahora simplemente está madurando. Son consecuencias de mis propias acciones. Es como si fuera la comida. Si nosotros hacemos la comida y la comida se nos quema o la comida se nos quedó cruda, pues no importa. No, yo la hice, yo me la tengo que comer. Y me la voy a comer sin quejarme mucho. Me, se me quemó, está cruda. Yo la hice, yo me la como. Pues de la misma manera yo creé una negatividad esta está madurando en forma de problema, pues yo me tengo que vivir ese problema. es una manera en la cual nosotros estamos abriendo nuestra mente, expandiendo nuestra visión, y en la medida en la cual nosotros, pues, podamos abrir nuestra mente, dejarnos de agobiar por ese problema, abrir la mentalidad y pensar, bueno, estoy viviendo este problema, quiere decir que es resultado de mis acciones. si es un problema, es una acción negativa, pero también significa algo bueno que la carga de negatividades que llevo a cuesta está disminuyendo porque ya está madurando, entonces es una carga menos, se está aligerando mi carga. Esas son maneras en las cuales abrimos nuestra mente y entre más abrimos nuestra mente, más relajados y tranquilos estaremos. Mm -hmm.

tiene solución, pues para qué uno se preocupa. Y si no tuviera solución, pues también no vale la pena preocuparse porque no va a solucionarlo. Entonces, es simplemente ver el problema con inteligencia y ver, pues si el problema puede solucionarse, ¿para qué me preocupo? Mejor voy a tratar de solucionarlo, así que no no tengo por qué preocuparme. Y si el problema resulta que no tiene solución, no está en mis manos solucionarlos, pues también

Eh, la que les estoy dando es una explicación así en resumen porque la verdad para poderlo para poderlo integrarlo dentro de nosotros poder saber todos los medios que tenemos para ir construyendo esa felicidad pues requiere del estudio no solo basta con escuchar estos consejos durante una hora dos horas y decir sí, sí tiene razón sí tiene mucha lógica porque luego Salimos de esas puertas, salimos y se nos ha olvidado todo y volvemos otra vez en la misma línea que estábamos siguiendo. Para que realmente se nos grabe, para que realmente lo asimilemos, hace falta el estudio. Y hablar del estudio del budismo, no, no hace falta que uno sea budista para acercarse a ese estudio, para estudiarlo, para analizarlo, porque es algo que todos pueden hacer ya que todos se pueden beneficiar de estas enseñanzas, de los consejos que nos dan. Porque para que realmente estos consejos se, se queden en nosotros, para que los utilicemos, para que los conozcamos bien, pues hace falta el estudio. Y es que entre más los conocemos, más los estudiamos, más nuestra mente se está acercando a ese estilo de vida, a esa... A, esa, a integrarlos en nuestra vida. Y por eso es bueno que nosotros, si queremos es, es, es hacerlo en un orden, primero es bueno que nosotros los escuchemos. Luego de escuchar hay que analizarlos, hay que reflexionarlos, hay que también irlos a, 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 acompañando de la lectura. Y entonces, en la medida que lo estamos analizando, reflexionando, Pensamos, esto me va a ayudar, no me va a ayudar, me perjudica, me beneficia, y en la medida en la cual tú estás analizando, te estás convenciendo más a ti mismo de qué tipo de conducta seguir, qué tipo de conducta dejar atrás, entonces entre más lo conozcas, más te determinas, más te decides a, a ti mismo qué conducta en tu vida seguir. Y bueno, para las que venían a meditar el día de hoy, pues simplemente esto es una presentación de cuál es la postura que toma el budismo que nos ayuda en nuestra vida. Y dice que bueno entonces ya vamos a entrar en el tema que estábamos hablando de los cuatro sellos, porque ya estoy viendo a Pedro, le llama el de la cabeza blanca, ya veo que me está mirando con unos ojos diciendo a ver a qué horas va a entrar, porque otra vez se está distrayendo en otros temas. Ya, ya veo que Pedro está pensando: este lama no sigue el programa, ahí el programa dice un tema determinado y está hablando de otra cosa. Uh -huh. <laughs> José reza. Uh -huh. <laughs> Pero es que hoy no está José. <risa> <risa> así que hoy te toca a <laughs>

Que señores. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y bueno, pues es simplemente retomando lo que estábamos viendo el día de ayer para que quede muy claro. Entonces, estamos a, vamos a hablar de lo que son los cuatro sellos. El nombre entero es las visiones escogidas que, que nos llevan a los cuatro sellos, que marcan con cuatro sellos. Entonces. Visiones escogidas se refiere a que hay muchos tipos de visiones en, en el mundo, muchos, muchos tipos de filosofías, creencias, y entonces escoge, escoger aquellas que nos marcan, que ponen un sello en nosotros. Entonces, es lo que nos marca como, como budistas. Entonces, hablando de aquel practicante budista, tiene que seguir una visión y una conducta.

돈. 다 남바이나. dalit trad nangpay yun, nangpay bay ki sab k스를ang kuc hénreading tabil dik 126 map warn 다. Nós t من k 3000 Bev the mé na vidhá satgáhs s a gréss, Monte 거는 ma baym by Y en cuanto a la visión En cuanto a la visión Pues bueno, cuando el Buda apareció en este mundo En la India Existían un, un montón de diferentes visiones De diferentes filosofías, creencias Y, y esto ya probablemente Aquellos que... Es, ya son más antiguos dentro del estudio del budismo lo saben hay varias, varias filosofías y es simplemente de esas diferentes visiones que proponen esas filosofías sacar aquellas que también van a seguir los budistas de tomar aquellas que van a como, como dijo el otro día que, es que se me olvida tu nombre no sé que habló sobre un sutra que en un sutra dice es algo que te marca pues es verdad, es algo que te marca, es algo que te distingue, es algo que eh, es como un sello y, y que, en dónde nos está marcando, en dónde se está quedando ese sello, esa marca, esa distinción, pues en nuestra propia mente, en el cual no es que dentro no es que dentro de la filosofía budista solo existan estas visiones o solo sostengan estas cuatro visiones, cuatro creencias. Porque como ya lo saben, hay mucho más que está, está tomando el budismo. Mucha, su visión es mucho más amplia. Pero de las diferentes visiones que existían, lo que va a marcar, lo que va a distinguir a un creyente budista son estas cuatro. Es así como el adorno que nos ponemos. Y en el Ambrin, cuando nos habla de la ética, eh, también habla de un adorno. ¿A qué se refiere? Cuando dice, el adorno, la ética adorna a la persona. Es como una joya que adorna a la persona. ¿Por qué utilizan esa analogía? <laughs> 야, 네. 아, 그게 실라 에스 로케 엠베이에스 아라 페르소나 라 에티카. 디 줄트리 미 세보 닌제보. 네. 소부 첨보. 소부 춘주. 네 소부 링부 링. 칸데 지 젠제 다나 만세지야 요마레스. 뭐다 되나 신게 남베 타카다 샤제스 이 젠제 다나라 Hay, hay mucho, mucho que describir, pero para no profundizar demasiado y poder avanzar. Cuando hablan de la ética y dicen que es aquello que adorna cualquier persona que sostenga una disciplina ética correcta, es como la joya que la adorna. ¿Y eso qué significa? Que no es como cualquier joya ordinaria, no le queda a cualquier persona. Si es una persona bajita, si es una persona alta, si lleva una joya, una, por ejemplo, unos pendientes muy largos a una persona muy bajita, pues a lo mejor no le pega mucho. Pero cuando hablamos de la ética, que es la joya que adorna, se refiere a que a cualquiera la embellece, a cualquiera la adorna, sin importar el aspecto físico. Es algo que adorna y que embellece. Y lo mismo sucede cuando estamos hablando de los cuatro sellos. Es algo que nos adorna, es algo que nos distingue, es algo que, que, que es importante porque es, es la marca que distingue a un seguidor del budismo. Podemos llamarle, ¿es la joya que lleva un budista o es la marca que lleva un budista?

No solo es de palabra sí, creo en estos puntos, sino es realmente estar convencidos desde lo más profundo de tu mente, saber que, que estás creyendo en ello y que de hecho, si empezamos a explicar estos sellos, ya está en estos está condensado todo el camino a recorrer, tanto del vehículo Hinayana como del Mahayana. Sí, sí. Aquellos que lo saben explicar se darán cuenta de ello. Los que no sepan explicarlo, pues no se darán cuenta. Cuando hablamos del primero, que era que todos los fenómenos compuestos son impermanentes, ya se, ya se explicó de manera breve el día de ayer. Así que pasamos al siguiente sello: que todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Uh -huh, uh -huh. Cuando decimos todos los fenómenos contaminados son sufrimiento, cuando hablamos de contaminados, el

Por esa misma razón, a Sanga, él habla para poder <coughs> eh, describir lo que es el, lo contaminado, él lo, lo describe hablando de, de seis puertas. <coughs> Uh -huh, uh -huh. simplemente, bueno, no vamos a hablar de, de todas ellas porque es un tema muy, muy profundo y no tenemos el tiempo suficiente, pero es para darnos cuenta de que ser capaz de distinguir o describir aquello que es contaminado es, requiere de un análisis. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Porque cuando decimos contaminado, se refiere a los engaños, a las emociones aflictivas. La palabra que ellos utilizan para decir contaminados es sacche. Entonces, sac viene de sacpa, que significa. Eh, lo contaminado que son los, los engaños, las emociones aflictivas, pero también viene otra palabra que es el che, que significa junto, con. Y esto se está refiriendo a que to, tanto la causa, el objeto como el resultado, todos estos en su conjunto están también contaminados. Mm -hmm. Y incluso también podemos citar a Ariadeva en su texto de las 400 estrofas. Ahí nos está hablando de cómo todos los fenómenos que sean afectados por ese oscurecimiento de esa, de esa ignorancia, pues entonces se van a convertir en fenómenos contaminados. Y si son fenómenos contaminados

por ese escurecimiento, pues entonces está afectando a todos los fenómenos y por eso se convierten en sufrimiento. Y, a la, a la, y lo va a explicar con un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo tenemos la conciencia táctil. Y esa conciencia está abarcando todo nuestro cuerpo. Por eso, si alguien nos jala del pelo, pues nos movemos, nos molesta porque lo sentimos. Signo de que tenemos una conciencia táctil. Y si alguien de, en, en la punta del dedo del pie nos nos, nos tocamos o se nos, nos clavan algo lo sentimos y nos movemos también movemos el pie cuando sentimos algo desagradable porque ahí también eh, la conciencia táctil también está abarcando el cuerpo ¿Mm? no abarca todo nuestro cuerpo oh. <laughs> Y, eh, y si lo, lo aplicamos ya en lo que es eh, en nuestra realidad, en, en la de los seres que están dentro de esta existencia cíclica, esta esto de que es de sufrimiento nos está abarcando a todos y nos abarca a nosotros en el sentido de que este cuerpo que nosotros ahora tenemos este cuerpo que como gesela muchas veces lo describe estamos como en un hotel que estamos únicamente de paso que en algún momento pues lo vamos a tener que, que mudarnos y dejar sí. atrás este hotel pues eso también es otro signo que nos indica que esto es de sufrimiento. Y entonces está abarcándonos a todo, todo lo que son, todo nuestro cuerpo, todo lo que, lo que es, está dentro de la existencia cíclica. Sí. Ah, y claro. Entonces abarca todo nuestro cuerpo, que es como Por ese hotel. Sí. Okay. Y eso también quiere decir que en algún momento vamos a dejar este hotel. Entonces. No es simplemente dejarlo, sino que además nos vamos a mudar a otro hotel. Y los hoteles disponibles que tenemos son seis, seis diferentes hoteles a los que podemos ir. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, todos estos hoteles, todos estos lugares a los que nosotros podemos renacer, uh -huh. significa que están eh, esto, está, eh, este aspecto contaminado lo está abarcando todo. Uh -huh. ngan zhijikda ngang 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 senggitiga ku nila. Yine o nyeng kachola chach, chayachola tang. O tuu chayani, ta khanda nyeng kachola chach, chayachola chon, madana na ngan zhijikda korangiga, uangiga, ta khanda ngan zui koriga say, o thukdi, o tiya ong thukdi ayawarayas. O tis sonsa, hiyitin tumiayabasay. Tumniyawasay, hiyitin y eso cómo sucede pues porque cómo es que lo está abarcando todo pues porque nosotros cuando nos identificamos y nos identificamos con un yo 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 a partir de ese de identificarnos con ese yo y aferrarnos a ese yo. Entonces empezamos a distinguir entre aquellos que son mis amigos, aquellos que son mis enemigos, aquellos que me caen bien y aquellos que no me caen tan bien. Y a, a partir de ahí, entonces es lo que nos lleva a ir creando acciones, que es lo que nos va a impulsar a tomar algún renacimiento en eh, algunos de los dos, seis reinos de la existencia cíclica. Entonces, es por eso que lo está abarcando todo. Es algo que, que nosotros, es lo que nos impulsa a tomar renacimiento. Y es que todo lo que esté dentro de la existencia cíclica, todo lo que está en el samsara, es, de, es inestable. Y es inestable porque es sufrimiento. Entonces, si lo ponemos con palabras en las que aparecen en los textos, dice, es sufrimiento porque es producto es debido al karma y a los engaños. Ya esa, de mandar y amar es, cuando era de niño mayor, tan angio miento, todos tienen esa tarea malas, todos los tan ang, desde el tiempo miento, ang ruin esa tarea malas, o da de, de los días, de amar es, o tiene su día, tan dura va, se, se ha de Y se le dice es sufrimiento, porque en realidad nosotros no somos los que lo controlamos, nosotros no somos los que, los que decidimos a dónde ir. O, por ejemplo, si tú renaces en un lugar desagradable, no puedes decir, ya me cansé de estar aquí, este lugar no me gusta, porque tú no eres el que está teniendo la autoridad o la decisión para decir, me voy de aquí. Es, la, es tu propio karma, es tus propios engaños los que te llevan a tomar ese tipo de renacimientos y a tener ese tipo de experiencias agradables o desagradables o incluso también suponiendo que renacieras en un lugar muy agradable, estás feliz de la vida. No, tú no eres lo, el que decide. Quiero quedarme un poco más porque me ha gustado mucho estar aquí, quiero quedarme más y más y más tiempo. No eres tú el que decides. Es tus propias acciones, son tus propias emociones afectivas las que te impulsan a dejar un renacimiento y a tomar otro renacimiento. Por lo tanto, el hecho de que nosotros no tengamos esa libertad de escoger o de decidir dónde queremos estar más tiempo o de dónde queremos salir es debido a que es de naturaleza de sufrimiento. no a lo mejor, cuando estamos describiéndolo así, para aquellas personas que a lo mejor es un tema nuevo, pues a lo mejor esta explicación la ven como algo más lejano, como algo más bien teórico. Pero si lo queremos poner eh, más en nuestra realidad, en cuestiones que podemos ya ver, mm -hmm. y para ello sí. os voy a contar una historia, mm -hmm. y bueno, en el año 2005-2006 fue a Suecia. Mm -hmm. <Sonc>, oh. uh -huh. Y en ese momento, pues, Gieshela, pues lo invitaron para dar una, una charla. Oh. Sí. Y no sé cómo salió el tema, pero en <laughs> su momento él dijo: Nosotros no somos totalmente libres. la oh. no so, no, no <laughs> y entonces al finalizar una persona se levantó y dijo me gustó mucho su charla me pareció muy agradable muy bonita, pero hay un punto en el cual no estoy de acuerdo cuando usted dijo que no somos libres y eso no es verdad porque yo soy totalmente libre <laughs> y entonces la respuesta que ella le dio si tú todo lo que en tu mente deseas se te cumple exactamente como lo estás deseando y en el momento exacto en el que tú lo quieres y lo deseas tal cual lo deseas pues con mis manos juntas

Y claro, esta persona lo único que hizo fue reírse y ya está. Y es verdad, nosotros podemos llegar a pensar que sí, que somos libres, que decidimos todo lo que queremos y no queremos en la vida, pero en realidad se cumple, como lo, lo describió él, exactamente como lo deseamos, lo que queremos exactamente se nos presenta en la vida en el momento en que yo lo quiero. La verdad es que no no siempre nos encontramos con lo que deseamos y lo que queremos a veces nos tenemos que separar de ello eso que nos indica que no tenemos total control no tenemos el total poder no somos totalmente libres de decidir y por lo tanto eh, nos está indicando que es la fuerza de nuestras, de nuestras acciones de nuestro karma y de nuestros engaños lo que nos está llevando a experimentar una cosa y la otra y eso es algo que a lo mejor lo podemos entender más fácilmente porque lo podemos ver o lo podemos vivir de experiencia propia más que a lo mejor lo que estaba comentando gachelard de vidas futuras donde renacemos o no depende de nuestro karma y los engaños pues sí parece todavía más lejano pero esto es algo que sí podemos ya entender en nuestra propia vida. Y además, también se nos dice que de debemos de meditar en el sufrimiento. ¿O no es así? Sí o no? Gracias, Roba.

Y cuando hablamos de meditar en el sufrimiento, no estoy, no estoy hablando de decir, ah, mi madre ha fallecido, voy a pensar en el dolor de la muerte de mi madre o de mi ser, de mi ser querido o de mi amigo o de este. No es para ponernos a llorar y, y sufrir, ah, mi sufrimiento es este y este. A eso no se refiere con meditar en el sufrimiento. Se refiere a observar el sufrimiento, a analizarlo, pero reflexionar de producto de qué es ese sufrimiento, por qué se experimenta el sufrimiento y ver cómo lo que está dentro del samsara es de naturaleza de sufrimiento. Es decir, observar el sufrimiento, analizar el sufrimiento con una mente de, de análisis, de reflexión. Y dice, no voy a hablar mucho del sufrimiento. Porque sabe que no es uno de nuestros temas favoritos. Así que bueno, además nos, nos podemos poner malos, así que mejor no hablemos mucho de sufrimiento. Pero si hablemos, a lo mejor les va a gustar más, si hablamos de las cualidades que tiene el sufrimiento. Porque el sufrimiento mm. tiene cinco cualidades. Ya, yeah, <laughs> A ver si Ana nos puede decir. Mm. Mm -hmm de meditar en el sufrimiento, de contemplar en el sufrimiento. Uh -huh. Esto aparece en el texto del Bodhisattva Charyavatara, las cualidades de meditar en el sufrimiento. Eh, desarrollaremos, mm, renuncia. Mm -hmm. <laughs>

Aquellos que tienen a la mejor mucha arrogancia, mucho orgullo, les ayuda a disminuir ese orgullo. Mm -hmm. También el estar meditando en el sufrimiento te lleva a cuestionarte y decir de dónde proviene el sufrimiento, cuál es la causa que origina el sufrimiento. Y entonces vas reflexionando y te das cuenta de que las acciones no virtuosas es lo que produce sufrimiento. Y entonces, gracias a meditar en el sufrimiento, dices, pues si la causa son las acciones no virtuosas, voy a dejar atrás las no virtudes, las acciones no virtuosas. Mm -hmm. Y también gracias a estar meditando en el sufrimiento contemplando el sufrimiento entonces uno se da cuenta que lo que, un, lo que quieres es ser feliz deseas bienestar y eso también te lleva a cuestionarte pues la felicidad y bienestar que lo origina y entonces te lleva a darte cuenta de que las acciones virtuosas son las causas que producen sufrimiento y gracias a ello entonces te, al haberlo analizado pues te lleva a crear a dejar atrás las negatividades y a crear la virtud. Uh -huh, uh -huh. ¿Oh? También el estar analizando y reflexionando en el sufrimiento te lleva a darte cuenta que no eres el único, que también hay otros seres que están pues experimentando el sufrimiento, y eso te lleva a fácilmente generar la compasión. Y el otro, por lo que Anenerea dijo, así que ya son cinco. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es bueno hablar de las cualidades que también tiene el pensar en el sufrimiento. Porque así por lo menos cuando empezamos a hablar de sufrimiento o pensar en el sufrimiento ya no nos entra tanta angustia, porque sabemos que esta contemplación nos lleva a algo positivo, ¿Mm? estas cinco cualidades. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Y cuando estamos cuando hablamos de que es sufrimiento eso nos debe de llevar a pensar que significa que no hay estabilidad que no es duradero porque incluso también cuando se está exper experimentando problemas, dificultades no significa que son permanentes, que siempre va a ser así también hay, ah, se, es impermanente también es, es decir no es duradero y por lo tanto esa situación de problema dificultad también va a desaparecer. Entonces mm -hmm. cuando entendemos cuando decimos es sufrimiento significa que estamos entendiendo que no hay estabilidad, no hay durabilidad en ello. Y eso, ¿quién lo dice? Pues, ¿o quién lo explica? Pues el de la cabeza blanca. También, otra, otro punto que nos lleva a um, reflexionar cuando decimos es sufrimiento o son sufrimiento. Es lo que el día de ayer que se le contestó a Edmundo cuando preguntó sobre este tema. Es decir, cuando decimos es sufrimiento, también nos, lleve, nos debe de llevar a entender que es sufrimiento que lo abarca todo. Es el sufrimiento que lo abarca todo. ¿Qué es lo que expliqué el día de ayer, Pedro? No, pero sobre este tema. De, de que lo abarca todo no, no tengo mi ¿Mundo? ¿Yo también? ¿Tú eres el que preguntaste, el Mundo? ¿Se sí, sí, sí. acuerda la pregunta? ¿Se <laughs> <¿Te> ¡Ah! <laughs> acuerda de la pregunta? ¿Se acuerda de la pregunta?

Pues sí, es lo que estábamos hablando. Por una parte, lo que decía el mundo de que era como el bello que, eh, que lo que explicó que será, es como el, el bello que existe en la palma de la mano, pero que no lo podemos ver. Y eso era para decir que el sufrimiento que lo abarca todo es muy difícil de ser capaz de identificarlo, de reconocer de manera directa. Es difícil. Y también lo que ha dicho Nicole de que cuando habló del sufrimiento que lo abarca todo, también explicó que va desde. es algo que, se, que, que lo tienen tanto los que están en el pico del samsara hasta los que están en el nivel más bajo del samsara. ¿Eso qué significa? Que este sufrimiento lo poseen todos los que están en la existencia cíclica. Pero cuando hablamos del sufrimiento que lo abarca todo, no es necesariamente sufrimiento. Es decir. Cuando decimos sufrimiento, es una sensación desagradable, pero el sufrimiento que lo abarca todo no es una sensación porque no... no, no no está provocando o no es una sensación desagradable. Por ejemplo, los que están en los reinos superiores también lo tienen, pero no tienen una experiencia desagradable. Lo que significa es que es, es algo a lo que todos los seres que están en la existencia cíclica están expuestos a experimentar sufrimiento. ¿Mm? Y eso es lo que debemos entender también cuando decimos es sufrimiento. ¿Mm? Entonces ya terminamos de una manera breve con el sello número 2. Pasamos al 3. Cuando hablamos del punto, el sello número 3 dice que todos los fenómenos están vacíos de, de identidad entonces aquí estamos entrando ya en la visión que sostiene que se sostiene en el budismo en el cual nos habla de la ausencia de identidad entonces aquí toca explicar a qué se refiere con esa ausencia de identidad que están sosteniendo la explicación de ausencia de identidad es algo único que encontramos en la enseñanza del Buda. Y es que cuando nosotros esta visión de ausencia de identidad la empezamos a analizar, la empezamos a... A investigar, a, a buscar, es lo que nos va, a, nos va a llevar a estar, a no estar ya más dentro del samsara. Ya está suspirando. Es que cuando yo digo ausencia de identidad y veo al Pedro, ya hasta me da miedo porque es muy listo. Así.

Cuando hablamos de ausencia de identidad, pues hay, eh, hay diferentes visiones que se están afirmando con ello. Cuando se dice ausencia de identidad, por un lado se puede referir a que no existe permanente, unitario, independiente, o que no existe, no es sustancialmente existente ni autosuficiente, o que tanto el poder,

vacíos de identidad o la ausencia de identidad de todos los fenómenos, eso pues tiene que ser algo que deben aceptar todos los postulados budistas. Y entonces generalmente cuando se habla de la ausencia de identidad, se está hablando de que no existe, no es sustancialmente existente ni autosuficiente. Esa sería la visión principal que se estaría hablando. Pero si nos quedáramos afirmando que este sello de ausencia de identidad se refiere a que dice que no existe, no es sustancialmente existente ni tampoco existe autosuficiente, entonces no estaría siendo aceptado por todas las escuelas budistas, porque dentro de las de las escuelas o los postulados budistas está la básica la básica que se divide en 18 escuelas diferentes, hay una de ellas que sí afirma una existencia sustancial y autosuficiente. Entonces, si decimos que todos los postulados budistas tienen que aceptar como ausencia de identidad que no es autosuficiente y no existe sustancialmente, pues entonces una de ellas quedaría fuera. Y entonces no estaría una visión que está aplicándose a todas las escuelas filosóficas budistas. Por eso, en, en lugar de decir que con ausencia de identidad de los fenómenos, en lugar de decir que es el negar esa existencia sustancial y autosuficiente, entonces tienen que decir que ausencia de identidad, para que abarque a todas las escuelas filosóficas,

Ahora estábamos hablando de la ausencia de identidad, que, tiene, que es un punto que están... Uh, Hacer, a, aceptando todas las escuelas filosóficas, aunque también hemos dicho que hay una escuela filosófica que no que, que cuando hablan de ausencia de identidad tiene que referirse necesariamente a que es a que no es permanente, unitario, independiente, porque si solo se hiciera referencia como ausencia de, de identidad a que no existe sustancialmente y no existe autosuficiente, entonces una de esas escuelas filosóficas quedaría fuera. La escuela filosófica es la de batsiputrillas. Esas son las que aceptan una existencia sustancial y autosuficiente. Pero aún así, de todas estas escuelas filosóficas, con el con el, la visión, porque cada una de las escuelas filosóficas tiene una visión con respecto a la ausencia de identidad, si con la visión de cada una de ellas se consigue el, la liberación de la existencia cíclica, la respuesta es no. Mm -hmm. Mm -hmm.

ni autosuficiente, esto es un punto que es, es aceptado por la escuela mayamica svatántrica la chitamatra, la sautántrica y eh, la mayoría de las básicas, excepto una que ya expliqué, que ya explicó que es la que esa no, no acepta lo de que existe, que no exista sustancialmente y que no exista autosuficiente. Pero el resto de las demás escuelas, desde la prasangika, svatantrica y la, el resto de las vajvásticas, sí que aceptan como ausencia de identidad el que no, no es autosuficiente y, y no existe sustancialmente. Y este, estas escuelas dicen algo más: dicen que para poder eliminar. A los engaños hay que tener esta visión. Esta visión de no es sustancialmente existente, no es autosuficiente. Es la visión que te va a llevar a eliminar los engaños. Y entonces, eliminando los engaños o las emociones aflictivas, pues sales de la, del samsara. Sin embargo, la realidad es que si tú solamente con esta visión de ausencia de, ex, de autosuficiente o que... Con la visión que dice no existe autosuficiente y no existe sustancialmente, no es suficiente para salir de la existencia cíclica. De hecho, con esta visión solo puedes llegar al camino de la acumulación. Uh -huh así que con esta visión que dice no existe sustancialmente, no existe autosuficiente, pues son las otras escuelas, por supuesto, desde la prasangika Svatantrika, hasta la Vashvásika van a decir que con esa visión es suficiente para eliminar los engaños y para salir de la existencia cíclica. pero la realidad es que con esa visión solo puedes llegar hasta el camino de la acumulación

con la que en realidad uno logra eliminar por completo las, los engaños y logra realmente salir de la existencia cíclica, es la visión que propone la mayamica prasanguika, que dice no existe inherentemente. Cuando ellos hablan de ausencia de identidad, para la prasanguika se refiere a no existe inherentemente. Mm. <laughs> y bueno, voy a aprovechar para preguntarle a Pedro. Oh. <laughs> Porque en realidad se la en una de las clases Pedro le hizo una pregunta a Geshelak y me estoy acordando de esa pregunta. Entonces yo voy a repetir la pregunta a ver quién quiere contestar. Cualquiera que se sienta libre de contestar. Cuando, cuando Pedro decía, esa ausencia de identidad, bueno, esa ausencia de identidad, ¿Quién es, quién es el que dice o hace la ausencia de identidad? Entonces podéis contestar. ¿Quién no, la ausencia de identidad? Sí. Kansa e. Kansa de. Kansa siki yomar da. Da yomar e. Da yomar e. Da dan nga da kansa sum tunjik siyaja yoris. Da yomar siyaja yoris. Ndi sonza mi kurangi nga chudini

Y entonces hay varias estrofas en las cuales está diciendo el yo no existe, el yo no existe. Y entonces él preguntaba: ¿quién está diciendo que el yo no existe? O ¿quién es el que dice eso no existe? Es decir, y volviendo a lo que, ella, uh, lo que Nerea estaba diciendo, porque tanto el yo como persona y como. Cansa, el, bueno, el yo, la persona, la identidad son sinónimos. Entonces, ¿quién es el que dice el yo no existe? Chipa reza, chipa chiquian reza. Entonces, eso quería decir también pues, que el yo, yo no existe.

y eh, tú has dicho la conciencia, ¿no? Ah, sí. ah, ah, mental. Ah, ah, va, va. Y dice que se Ah, bueno, es que te lo iba a rebatir, pero dice que ya no si nos va a quitar mucho tiempo. Carré se no. Algo tiene que quedar claro. Cuando hablamos de yo, de persona y de identidad, estamos hablando de lo mismo. Entonces, cuando se dice el yo no existe hay, que, hay una diferencia entre si yo no existe y, y, lo, que, y lo que existe mm -hmm. porque para que quede más claro el reloj sabemos que el reloj es impermanente y supongamos que una persona viene y dice el reloj es permanente alguien dice no eso es permanente y no solamente lo ve como permanente sino que además cree que es permanente uh -huh. entonces le pone él dice es permanente pues porque con su conciencia visual lo ha visto y entonces lo que percibió lo lleva a creer que es permanente. Y entonces, por lo tanto, está sobreponiendo algo que en el objeto en sí no existe. Y eso también se aplica cuando hablamos del yo, de la identidad y de persona. 단데 dī tágpa 요마르스타데 yā rā bāyās, 데 랑스니 rās, tā dī tágpa si kho tāsiyo lābarmiyō, dī rāṅsini trūpa, rāṅgūna trūpa yā rā bāyās. O tīndayi, dī rāṅgūna trūpa dī yā ma rās, o dī māyās dā māyās, gāchayi dā. Rā bā, tānda, pandiñi dā bāchak bāyā,

Cuando uno empieza a analizar lo que es el reloj, pues sabes que el reloj, pues no, por supuesto que no es permanente, pero que además eh, al estar formado por partes, sabes que no está existiendo por sus propias características y no existe inherentemente, que es meramente es meramente imputado, no existe inherentemente. Entonces, es cuando nosotros le damos una identidad, creemos que existe de alguna manera, pero cuando lo analizas ves que no existe inherentemente, no existe por sus propias características. Como dice, como también lo describe Chandra Kirti, cuando esa visión equivocada, como por ejemplo la de ahora, que es permanente, es lo que se describe también como la visión en la que se aferra a los agregados. Y esa visión en la cual nosotros eh, percibimos esos agregados y entonces nos aferramos a esos agregados y ahí es cuando nos empezamos a identificar con un yo. Y entonces esa, esa visión, esa creencia de ese yo es lo, que es, es lo que no existe. Y esa creencia es la que nosotros cuando decimos no existe, se refiere a no existe inherentemente no existe por sus propias características, porque estamos creyendo que existe por sí mismo, que existe por sus propias características y ese que existe con, esa, con esas características por sí mismo es lo que nosotros estamos tratando de negar. ¿No? <laughs>

así que como el mismo objeto que estamos viendo el reloj cuando nosotros realmente empezamos a investigar la realidad de ese objeto como realmente existe es como, como si fuera la, una, una cebolla que empiezas a quitarle cascaritas y le empiezas a quitar eh, esas partes de la cebolla porque el reloj también está formado por diferentes características por una parte que es impermanente que también es de naturaleza de sufrimiento que está formado por partes etcétera para poderle ir quitando esas cascaritas esa cáscara que, que tiene pues hace falta el estudio hace falta el análisis ir investigando analizando el objeto y analizando todo lo que describe a ese objeto y lo mismo que hablamos de un objeto como el reloj pues también lo aplicamos a la persona ir distinguiendo todas esas características que conforman a la persona que también la persona es impermanente que también es de la naturaleza de sufrimiento que no es permanente que no es unitaria que no es independiente no es autosuficiente que no es sustancialmente existente que y así cada vez vamos viendo el aspecto más más sutil que propone ya las escuelas superiores como la Chitamatra, la escuela Prasangika es hasta llegar a la visión de la Prasangika que es a fin de cuentas la que está demostrando la realidad tal cual es. Y cuando uno conoce esa realidad tal cual es, entonces aunque diga quiero estar un rato más en el samsara porque ya le encontré el gustito, una vez que ya ya ves la realidad tal cual es, ya estás para salir del samsara. Pero hasta que uno no la ve, se va a quedar. Sí, sí. Y vuelvo a decir, pero hasta que uno no ve esa realidad tal cual es, por más que haga, se está quedando todavía en el samsara. Y bueno, el cuarto sello es facilísimo. El cuarto dice...

el pasar o el más allá de la miseria y cuando hablan de miseria se refiere pues al sufrimiento a las situaciones desagradables todo ese sufrimiento cuando uno pasa más allá cuando uno deja atrás ese sufrimiento esa miseria estamos hablando de aquellos que alcanzan el estado de un arahat un destructor de enemigos y en el momento en que consigues ese estado de arahat ya todo es maravilloso es felicidad y por eso se describe como paz es decir es cuando uno sale del samsara y cuando uno sale del samsara la felicidad la paz que consigue tiene que ser maravillosa y bueno pues lo que nosotros describimos como sellos o como una marca un distintivo pues eh, lo he tratado de explicar un poquito un poquito así ¿no? de manera general y dice que es la eh, mi explicación pues fue en general algunas cositas han quedado atrás otras cositas no profundizamos mucho pero por lo menos la idea general de lo que son los sellos se ha explicado sí, ya. Y esto le recuerda a un dicho tibetano que dice: Es como un yak que está tuerto. Cuando van pastando, va, coge un poquito de aquí, coge otro poquito de acá. Como no ve bien, entonces no puede recorrer todo el césped. Dice: Así fue mi explicación: un poquito de aquí y otro poquito de allá. Y que porque los ya, cuando tienen los ojos perfectos, pues comen y van recorriendo toda la esplanada y se comen todo el césped parejito. Pero si el ya que está con un ojo malo, pues come un poquito de aquí, come un poquito de allá y no lo deja parejito. Entonces, así ha sido mi explicación. Y para los que meditaron, ¿meditaron bien? <laughs> bueno, pues si alguien quiere preguntar algo, pregunte. No, no. Eh, esto, ah, eh, hola, Gasela. ¿Podría preguntar, eh, explicar un poquito la diferencia entre los dos, nirvana, el de permanencia y el de no permanencia? Perdona, no te entendí. <laughs> Si podría hacer una explicación con diferencia entre, entre el nirvana de permanencia y el de no permanencia. Nirvana de permanencia y, y el de no permanencia. No permanencia. El de. Tanda de. <coughs> Nyangele la de.?

아 사제 년대다 라면 년대 승기디 팀메르리 샤고르스 어 년대다란 제닐 관 hablamos del nirvana con residuos y el nirvana sin residuos está dándonos a entender el nirvana del vehículo hinayana 어 대가르 라제스도 걸스게 할 수는 두뎅기 공부 삼아다 제바 단다 라제벨 저부터 빈도 먼저 사제 년에 풍부 되게 가는 도구여스 어디 봉부대 지에서 있는 사진인데 쓰여스 다 봉부대 제차례 이제 뭐지 자전 벌어 지다랑 톱사를 치머지 고랑 데레스 네 봉부대 파더 단인지도 모르는 거 유지랑 시 르레스는 네 Entonces cuando hablamos del nirvana con residuo se refiere a um, un ser que ha alcanzado el estado de un arahat O destructor de enemigos, pero consiguen ese estado de Arahat con este cuerpo, con el cuerpo que de hecho es de verdad de sufrimiento. Entonces, mientras todavía siga presente, aunque sea un Arahat, si es, todavía está en ese cuerpo, entonces se le llama nirvana con residuos. Pero también sabemos que un arahat está más allá de la muerte, entonces no es eh, él decide, ya no está eh, controlado por nadie, él decide, entonces cuando él decide dejar atrás este cuerpo, entonces eh, sigue siendo un, un ser arahat y solo que como ya no tiene ese cuerpo de verdad de sufrimiento, entonces se le llama nirvana sin residuo. Mm -hmm. Y esto explica esta explicación de estos dos nirvanas aparece en los postulados filosóficos de la escuela mayamica esbatántrica, en la chitamatra y en la sautántrica. Mm -hmm. Pero ¿qué es lo que dice al respecto la prasangika? Mm -hmm. Y eso es muy fácil. Mm -hmm. La Prasangika lo dice muy sencillo. Cuando, mientras una persona todavía tenga la apariencia de existencia verdadera, entonces es un nirvana con residuos. Cuando no tiene la apariencia de una existencia verdadera, es un nirvana sin residuos. Vamos a ponerlo con palabras más sencillas. Cuando están, cuando un ser eh, superior un, eh, un ser área está, está en ese estado de meditación equilibrada observando la vacuidad entonces a eso se le llama nirvana sin residuos pero cuando está en ese estado posterior subsiguiente del estado de, con de meditación equilibrada entonces se le llama nirvana con residuos. ¿Tú me ves? ¿Alguna otra pregunta? Anadi, ¿ngale debe sum repa? Anadi, chiki dejena masonsa. Sonje Jim de ñandederes. Pues ese ese nirvana se refiere al eh, a lo que alcanza el estado de un Buda. Es el nirvana de un Buda. ¿No? Esa no es sin.

热。<R>

śūsūṁ śibhe kya vā tamche ki mo vā kā nā ca tu nā pāde dāgī ke vē ca vā di kūṋ kya saṅbhū chū je rāv tu ma vā rā ki kāri rā vē ku vē śiṅkā te peṅdā te vā mānyūṁ juve ne che re siṅvā tiṅsī kya suji

Entonces, ¿existe o no existe? La cabeza blanca sí. sí. Entonces, está muy fuerte el micro y además tiene ese efecto de acento giri, no sé qué va. Vale. No, que, que decir algunas cositas antes que, que salís corriendo para la cena, que llamo a Grimpoche ayer, hablo con, con ¿no? y se ha disculpado muchísimo que no ha podido venir en esta ocasión, pero que en el futuro que sí, que, que va a venir. Y Geshela ha insistido que por favor Grimpoche que sí puede venir una semana. A Valencia enterita. Entonces, bueno, la causa o condiciones esta vez ha sido problema de visados o papeles, pero como dijo Geshela, en realidad ¿no? es, es falta de méritos. Entonces, creo que tenemos que sentir contentos que hemos podido reunir esos dos, dos días y escuchar enseñanzas sublimes de Geshela Amsam. Y los que estuvieron aquí cuando vino Dagger Impuche la última vez, Vais a recordar como Rinpoche habló de Geshe-la, okay. ¿no? que el, el suerte que tenemos de tener un, un Geshe como Geshe Lamsam aquí. Entonces Rinpoche insistió, por favor, Geshe Lamsam, que si sí puede dar el curso, tal cual como está programado. Entonces mañana Geshe-la va a da dar la iniciación de las 21 taras, que también es una ocasión una para acumular más mérito. Entonces espero que podáis venir. Creo que lo tenemos anunciado como donativo recomendado pero como siempre es una recomendación que si alguien quiere venir que venga que no hay ningún obstáculo ¿sabe? que podéis poner lo que, lo que queréis que es una oportunidad de recibir los votos de bodhisattva y como siempre con las iniciaciones de geshela o bien lo podéis recibir como una bendición simplemente o podéis tomar el jenang en sí tomar los, los votos de bodhisattva si alguien quiere más información sobre eso que pueden hablar con Paloma después, oh, con Teddy. <laughs> y ya está, buenas noches y gracias por venir. Sí, si sí. tomas la llena, sí, pero también puede ser solo ojalá que en el momento... Sí, me es como una bendición. ¿sí? Sí, es una muy seria, sí. Sí. Pero puedes tomarlo, él lo no explicará, puede ser una aspiración, ojalá algún día, venga sí, sí, sí. lo... sí, sí, pero... Dios.